Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy H. La Cosedora y hoy haremos un degradé de Negative Space a color y algo de stamping. Así que ustedes y yo vamos al taller. Generalmente no ven mis uñas así naturales porque me gustan hacer diseños sobre color, pero bueno, hoy es un momento especial porque voy a hacer este degradé que va de color a mi uña natural o negative space o espacio negativo, como lo quieran llamar. Sobre una espumita de estas de maquillaje que es tupidita, vamos a aplicar el color. Yo elegí este tono que es un dorado que tiene como micro glitter, es súper bonito, así que simplemente lo pongo sobre la espuma, comienzo a hacer topecitos y subo y bajo y subo y bajo para que obviamente se vea este degradé. La idea es que en la mitad entre las uñas naturales y el color de abajo no sea como no tenga tanta carga de color. Aplico en este diseño completo, luego me arrepentí, en mi anular debí haber dejado completamente mi uña desnuda sin esmalte, pero bueno, no importa, también se ve lindo. Un diseño así también lo pueden lucir, es súper sutil y glamuroso. Sin embargo, hoy vamos a poner algo de stamping. Aquí les estoy mostrando la placa Mujeres Creativas y voy a usar toda la parte que es como de bailarinas o de danza, es súper linda. Sobre el mantel siliconado apliqué una capa de brillo y mientras se seca voy a estampar esta pareja, esta silueta de la pareja bailando. Recojo la textura de los zapaticos de ballet para ponerlo sobre el mantel. Bueno, sobre el brillo que ya había puesto sobre el mantel. Vamos a ver las dos técnicas y es el reversa, pintando la figura directamente en el estampador y la otra es haciendo un sticker. Así que bueno, ya aquí les estoy mostrando las herramientas con las que ustedes pueden usar un pincel que sea muy muy delgado o un punzón también el más delgado que tengan. Y lo que deben hacer es recoger una gota del esmalte y comenzar a esparcirlo. Traten de no tocar en ningún momento como la línea que recogieron del stamping, porque posiblemente si lo recogen con el pincel o con el punzón se les puede recoger o como se pega al pincel y se daña el stamping. Entonces lo mejor es que no lo toquen, simplemente con la gota, como que esa gota misma la van arrastrando. Aquí deben tener un poco de paciencia y detalles que deben hacerlo. Aquí está acelerado, pero pues el proceso no es tan rápido. Como es reversa, yo el siguiente color lo puedo poner sobre el rosado que ya había puesto. Entonces cuando lo vaya a voltear, que aquí tarán, les voy a mostrar, pues se ve obviamente el rosado y el color piel. Aquí me pasó que lo dejé secar mucho, 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 entonces debí como presionar bastante para que realmente pegara sobre mis uñas. Si les llega a pasar eso, lo que deben hacer es aplicar una capa de brillo o de base muy delgada sobre sus uñas para que realmente pegue mucho más, que eso fue lo que hice con el sticker. Aquí está el sticker y lo que hice fue aplicar una capa delgadita de brillo para que obviamente pegara y se quedara ahí mi sticker. Ahora estoy aquí con esta herramienta que es siliconada, presionando y como dándole forma sobre mis uñas. Esta parte también deben tener paciencia porque no es tan fácil y realmente puedes llegar a ser más fácil en la posición, sin embargo que yo aquí grabando donde no puedo mover mis uñas, no puedo mover mi mano, pues es mucho más difícil, así que pues me van a ver luchando con este sticker un poco. Con el pusher o con esta parte, con esta herramienta, si no la llegan a tener, lo pueden hacer con un palito de naranjo. Obviamente con mucho cuidado de no dañar sus cutículas, no hagan mucha presión sobre sus uñas, pues todo esto es como súper delicado, estamos tocando partes muy delicadas de las uñas, así que con mucho cuidado. Por último aplicamos el brillo con cuidado también para no arrastrar el diseño y listo, aquí está. Espero les haya gustado también, el tema me encantó, pero sí, debí haber dejado el anular sin color. Les mando besos y abrazos al por mayor y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!